La secretaria regional ministerial de Salud confirmó esta tarde el fallecimiento de una persona de sexo masculino en la localidad de San Ramón de Mayarauco, afectado de antivirus, y cuyo deceso se produjo el pasado miércoles 23 de noviembre en el Hospital Barros Luco de la capital. Dijo la autoridad que este caso fue confirmado por el Instituto de Salud Pública y hasta el momento es el único caso en la región metropolitana, además del primer paciente que fallece desde 2007. Sus declaraciones las formuló en el marco de una campaña educativa que encabezó esta tarde en la Plaza de Armas de Melipilla y donde la autoridad del MINSAL entregó recomendaciones a la comunidad frente a este tema. Aquí hay un mecanismo que tiene que funcionar, que es el mecanismo preventivo y que es el autocuidado, principalmente que tenemos que hacer nosotros. ¿Qué significa esto? Significa mantener una limpieza alrededor del hogar. Por otra parte, la gente que trabaja en el campo y que está desmalezando, que está trabajando con los canales, que está trabajando en regadío o también está trabajando todo lo que es enfardar pasto o cortar pasto, todo eso tiene que usar mascarilla. Hay una gran cantidad de rata que ha crecido y que se ha desarrollado producto obviamente de la proliferación y del crecimiento de los pastos en este último tiempo, y eso es lo que hace que hoy día tengamos esta gran cantidad de animales circulando y que son portadores del virus ANTA. La Seremi de Salud explicó enseguida la forma de contagio del virus ANTA. Ellos al portar el virus ANTA eliminan en su orina, y la orina es la que obviamente al levantar el polvo la persona lo aspira y adquiere este virus. Provoca en las personas, obviamente, un síndrome que inicialmente es muy se puede confundir con problemas de tipo de resfriado simple. Y eso hace que la persona consulte tarde. Sin embargo, cuando la gente trabaja en el campo y tiene esta sintomatología, debe consultar rápidamente en el servicio de urgencia para evitar esta tan alta mortalidad que hoy día tenemos producto de este virus ANTA. Y para reconocer el ratón portador de este virus, Rosa Ollarse dio a conocer sus características. El ratón es un ratón de cola larga, tiene alrededor, mide un 30 o 40% más que su cuerpo, tiene unas rayas de tipo como blanquecina en su estómago, digamos, en su abdomen, y además da saltos muy altos, alrededor de un metro, salta y sube los árboles igual que una ardilla. Entonces tiene unas características especiales con respecto al resto de los ratones. Y lo más importante es que la orina que deja, por ser un animal portador natural de este virus, la deja obviamente, y eso es lo que se levanta en el polvo y lo contrae, lo adquiere la persona y se enferma. Entregó la facultativa recomendaciones a la comunidad respecto de los lugares que se elijan para campamentos o paseos de fin de año. La gente que va a paseo a los camping o va a utilizar cabañas tienen que tener cuidado. En los paseos, la gente que lleva carpa, las carpas deben ser herméticas, eliminar los desechos en lugares herméticos, mantener limpio alrededor. Las cabañas que se van a abrir, abrirlas previamente y ventilarlas y luego ingresar con mascarilla y limpiar con cloro. La Seremi de Salud de la Región Metropolitana manifestó que aumentará la vigilancia y prevención del antivirus en toda la Región Metropolitana, con especial énfasis en la comuna de Melipilla. La autoridad sanitaria recalcó que además se realizan constantemente investigaciones epidemiológicas de todos los casos sospechosos o confirmados de la enfermedad, donde se determinan posibles lugares de infección, actividades de riesgo realizadas, casos sospechosos de la enfermedad, determinación de contactos y elaboración de un informe que es remitido al Ministerio de Salud.